yo creo que está súper bien y que no se debería aplicar solo a las colillas, sino a otros restos. O sea, las colillas son una parte, pero en porcentaje de basura y todo, pues hay mucha más basura que también estaría bueno que fuera regulada. Ah, pues yo también estoy en lo correcto. De hecho, sí me molesta que dejen tiraderas y las colillas porque se ve mal. Más aparte, sí, siempre la guardo, la tiro ya cuando tengo el bote de basura. Yo creo que se debe de aplicar porque cuando... O sea, sí he visto a varias personas que tiran sus colillas en la calle y la verdad es que todas esas colillas se van juntando y... Bueno, no solo las colillas, pero o sea, diferentes cosas o basura que hay en la calle tapa coladeras y es por eso que hay inundaciones y así. Y entonces, o sea, yo sí veo bien que tú tengas miedo de ya tirar tu colilla porque te van a sancionar y en vez de eso pues camines un poco y la tires en él. Bueno, en mi opinión sí está muy bien que se sancione. En lo personal a mí no me molesta que la gente haga eso porque pues es muy personal. Al contrario, no fumo, pero me gusta que estén fumando cerca de mí. Pero sí, para la basura no está como muy padre que estén tirándolo por cualquier lugar teniendo como el sitio adecuado para hacerlo. Entonces, si no hay ese lugar en donde debe de ir esa basura, pues obviamente muchas personas no tienen la educación de guardarlo y lo tiran por cualquier lugar. Yo creo que sí son suficientes y sobre todo, o sea, apagar el cigarro pues lo puedes apagar ahí donde está el bote, pero también lo puedes apagar en tu zapato, en la banqueta o algo así. Y lo más importante es tú tener la disposición de sí tirar esa colilla o esa basura en su lugar, porque así te pongan mil equipamiento y si de verdad tú no lo quieres hacer, van a seguir tirando las colillas en donde sea. Pues en parte fuera de utilizarlo es como que más fácil, primero quitar la ceniza y ya después tirarlo. La colilla. Pues sí, la mayoría sí los tienen, pero ya algunos están como que dañados, ¿no? Y ya, si los tiras al bote de basura puede incendiarse. Porque se va de paso si tiene papel o algo. Pues mejor tirar la ceniza y ya después meter la colilla. Pues yo normalmente guardo la colilla hasta encontrar un lugar en donde tirarlo, precisamente por eso. Esos espacios me parecen bien, pero la verdad no sé como qué tratamiento se les dé después. O sea, cómo vacían ese cachito del bote. Para procesarlo, no sé. Sí estaría muy padre que hubiese en más lugares, no solo en el centro, porque, bueno, en las calles transitadas los veo mucho, pero ya así como a las afueras, en ciertas colonias, casi no los hay. Entonces sí estaría muy padre que las pusieran en esas circunstancias, en esos lugares, para evitarse ese tipo de contaminación aparte.